ser socio o ser hincha. Ponete la camiseta. Asociate. Ser socio es ser hincha. Ponete la camiseta. Asociate. Entra ahora en socios.velezarsfield.com.ar. Vélez Sarsfield, el primero en ser un gran club. Dará la orden Silvera. ¡Arranca el fútbol! Trabando y ganando bien Mauro Zárate, activo el número 9 de Vélez Sarsfield, va escapando la marca, se viene Mauro, le pegó el arco desviado, el rebote, el hombre velezano, brazo que vio arco para la equidad. Le queda Prato, la puntea, se va Mauro, va Mauro, 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 engancha Mauro, lo se viene en el área, sigue del arco, le pega Mauro, rebotaba justo. El balón por allí, Porto Carrero, abre tiro de esquina. Y lo hizo muy bien Mauro. Tire por aquí. Aliora se mete en el área, quiere escaparlo, cerró bien Wilmer Díaz. ¡Quedó dolorido Sosa! Le va a pegar Mauro, le pega Sara, te rebotó en la barrera. El bochazo lo encuentra bien a Mauro, la deja para Cantero, Cantero que engancha. En el área está por Asientito, va a tirar el centro, no lo pone. Viene Leone, va a tirar el centro, atrás justo con el taco. Le sacaba Wilmer Díaz, salta Novoa, se le escapa la pelota, dos tiempos Novoa. Ahora para Agustina Leone, acelera, y me gusta Leone, le pegó el arco por arriba. Se mueve Vélez, la tiene Tito, pone para Prato, el balón que va para Novoa. Ay, se equivocó Prato, iba la pelota para Mauro y la viene sacando Díaz. Ganaba bien Papa, a lo vuelve y no pasa el peligro. Está partida la equidad, tiene que aprovecharlo Vélez. Va a Cerro, engancha bien Pancho, pégale si le gusta la puntea para Mauro. Estaba adelantado Mauro. Va a marcar, a señalar el final de los primeros 45 minutos. Contra el piso en la mitad de la cancha, va a Leone, la pone para que la domine Prato, se acomoda Prato, estaba en offside Prato. Cabral que abre para la derecha, ahí está Agustina Leone, levanta la cabeza al pelo, pone allí, larga para Prato, enganchó bien Prato, lo sacó a pasear por allá Díaz, se viene Prato, me gusta Prato, levanta bien para Mauro, 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 le pifió, gol en contra, gol, gol. Entre Mauro y Porto Carrero vino la definición, termina siendo finalmente del jugador de la equidad, estoy hablando a los 7 minutos del segundo tiempo con gol de Johnny Nostroza en contra, Vélez Sarsfield 1, la equidad 0.
Está enchufado el 9, va acelerando Mauro, se va a meter al área, va a enganchar, enganchó bien. Llega hasta el fondo, tira el centro, entra justo para sacarla. Habrá tiro libre. Habrá tiro libre para Vélez Arfiel. Le va a pegar Mauro. La deja para Tito, le pegó Cantero por arriba del travesaño. Al medio para Cabral, pegue el estazo, le pegó Tazo por arriba. Dando Prato, va trabando Prato, gana Prato y se va mano a mano con Novoa. Va corriendo Prato, vamos Prato, tapó Novoa, era el segundo mano a mano, Prato le quemó la cara, el cuerpo a Novoa. Se retira Mauro Zárate con la número 9 en el primer cambio del Fortín. Ingresa Jonathan Copete con la 7 en su dorsal. A ver si puede ser profeta en su tierra, Johnny. Ah, los problemas que tiene Novoa. Se lo dejó para Prato. Va luchando Prato. ¿Qué? ¡Prato! No podía. Cuando lo van a molestar. Al golero uruguayo Sebastián Sosa, por demorar. Y con cariño también le firma el autógrafo en la tarjeta amarilla el árbitro uruguayo. Segundo cambio en Vélez, ingresa a la cancha el número 10, Federico Unzúa, se retira al 21, Agustín Alione. Va corriendo Papita, vamos Papa, anímese Emiliano, juega la personal, la pone para Parato, la pone para Cabral, gol. ¡Gol! La jugada vino arriba, se le decía Papa y fue para adelante Papa, la puso para Prato y en la triangulación lo habilitó Cabral, que se metió en el área, lo encaró a Novoa. Con gol de Cabral, Vélez empieza a liquidar la serie. Ahora Vélez 2, Cabral lo hizo, la equidad 1. Pocho, tapó Novoa, lo que era de Insúa. Último cambio en Vélez, se retira el número 8, Héctor Canteras, ingresa el número 23, Leandro Colacha de Sábato. La tiene Insúa, se viene el Pocho, pégale, le pegó Pocho, desviado. Uy, qué duro que entró Álvarez y se va, expulsado Jonathan Álvarez por ir con los dos pies para adelante, dolorido quedó Pancho Cerro, piden. Cuando el árbitro Roberto Silvera marca el final del partido, aquí en Colombia ha ganado Vélez. Con goles de Sion y Nostruza en contra y de Ariel Cabral para Vélez. Había descontado Wilmer Díaz por la equidad en la ida. Vélez Arfiel 2, la equidad 1. Oh.
Bueno, muchas gracias primero. Después, no, creo que hicimos un buen partido. Sabíamos que la altura podría afectar un poco, más allá de que no sea tanta, igualmente se siente. Primer tiempo salimos a esperarlos un poco. Sabíamos que defensivamente capaz que les costaba un poco, pero bueno, ofensivamente tienen buenos jugadores. Yo creo que en el segundo tiempo encontramos un gol más o menos rápido y nos dio la tranquilidad para manejar el partido. Llegaron al gol con un tiro libre que yo no la puedo sacar y le pasa después entre las piernas a Seba, pero creo que tuvimos dos o tres claras para definirlo y bueno, por suerte metimos uno más que nos deja bien parado para lo que viene, que es la vuelta. Parecía que el gol los había afianzado, que estaban manejando el partido, pero el empate le puso un interrogante al resultado final, pero por suerte reaccionaron rápido. Sí, como te decía, ofensivamente son buenos jugadores que individualmente te pueden complicar, pero bueno, de un tiro libre llegó el empate. Pero lo bueno es que no nos desesperamos, seguimos jugando de la misma manera, creamos una o dos situaciones más de gol que bueno, convertimos una. Desde el banco te aplaudían, aunque te erraste un gol mano a mano, sobre todo por el esfuerzo por recuperar la pelota. Sí, llegué un poco cansado, pero nada, le pegué a la tierra. Cuando quise pegar, le quise cambiar el palo y con cara interna, pero le pegué un poco a la pierna y me salió al medio. ¿Vas a cambiar de posición, digo, por esto de las asistencias? No, estamos bien, tenemos un gran 9 que es Mauro, y cuando le toca jugar al flaco también es el flaco. Creo que uno intenta laburar para ellos y también para mí. Creo que me está saliendo bien las cosas y bueno, con la confianza de ellos creo que estamos bien. Sabemos que, como vuelvo a reiterar, o sea, es una llave que todavía no está cerrada. Llevamos un buen resultado para Buenos Aires, pero por supuesto que este partido sabemos que positivamente que tenemos que mejorar para tratar de pasar a la siguiente ronda, ¿no? Estamos tratando de encontrarnos, ¿no? O sea, ha sufrido cambios el equipo a lo largo de la temporada. Ha sido una temporada dura para nosotros en muchas cuestiones. Pero estamos tratando de encontrarnos nuevamente como equipo. Yo creo que tenemos un buen plantel, buenos jugadores. Y bueno, estamos en la búsqueda de eso, de una regularidad más que nada. En líneas generales, la idea es tratar de ser protagonista, tratar de que exista un juego asociado y ir a buscar, lógicamente, el triunfo, ¿no? En este caso lo pudimos lograr, pero sabemos positivamente de que la Equidad es un muy buen equipo, ¿no? Y Jonathan está en el periodo de adaptación. Él llegó al fútbol argentino y lamentablemente tuvo una lesión que lo marginó durante 6 meses prácticamente. Entonces se está insertando nuevamente en el campeonato. El fútbol argentino es un fútbol difícil. Cada liga futbolística tiene características diferentes. Él se está adaptando y de a poco lo está logrando. Yo creo que lo que buscamos es la habilidad de él, o sea, el desequilibrio que tiene en habilidad y en velocidad. Y yo creo que va a ser muy importante para Vélez, ¿no? Y vamos a ver el viaje, ¿viste? Pues mañana nos levantamos a las 5:30 de la mañana, tenemos vuelo. Va a ser largo mañana. Llegamos el jueves, yo creo que vamos a recuperarnos bien de acá al lunes, pero bueno, después de este esfuerzo, después de este viaje, tendremos que ver cómo llegan los jugadores, ¿no? O sea, a ver quién se recuperó y en qué estado se recuperaron. Entonces, a partir de ahí iremos viendo el equipo, ¿no? Y nosotros lo que esperamos de Equidad que va a ir a buscar, ¿no? Va a ir a buscar. A Cobreloa le hizo un gol. Cobreloa no hizo un mal partido, hizo un buen partido y consiguió su pasaje a la siguiente ronda, la consiguió de visitante, así que sabemos que ellos anímicamente van a estar bien en cuanto a eso. Y bueno, vamos a tener que cuidarnos y vamos a tener que hacer lo que en general hacemos nosotros, ir a buscar los partidos de local, ¿no? Así que bueno, ojalá que podamos lograr el pase a la siguiente ronda, ¿no? Deja de ser un invitado en tu propia casa. Abonate a Tu Platea Norte y ponele nombre a tu butaca. 6 cuotas sin interés pagando con Visa y además participás por 2 pasajes a Barcelona por Air Europa. Más información en velezsarsfield.com.ar o en el Hall de la Sede. Vélez Sarsfield, el primero en ser un gran club.